Bueno, señores, creo que ha llegado el momento de que conozcan el objeto de esta invitación. Como saben, me llamo Héctor de Rodas, pero además tengo otro nombre, un seudónimo literario. Bien, yo pienso que una muerte violenta, más concretamente, un crimen, puede ser una auténtica obra de arte. Perdón. ¿Podría explicarse mejor? Lo intentaré. Un asesinato puede alcanzar categoría de obra artística, igual que lo fueron la Gioconda de Leonardo, o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, o la Novena Sinfonía del genial sordo alemán. Perdón, les estoy aburriendo. No, prosiga, por favor. Gracias. De pronto comprenderán por qué les explico esta teoría sobre el arte de matar. Como les dije antes, me dedico a escribir novelas de misterio. Gracias al éxito de las mismas, pude dejar en mi país mi profesión de actor cuando una trombosis me paralizó el brazo izquierdo. Hoy, tras 19 obras publicadas, me considero un especialista en la materia. Y, como no creo que viva ya muchos años... Señor Tanevares. Es un fallo imperdonable. Por favor, no ha sido nada. Lo lamento. No, señor. Tiene que lamentarlo. Lo que tiene que hacer es tener más cuidado. Me parece que le pago lo suficiente como para que su trabajo sea impecable, ¿no? Y máxime cuando tenemos invitados. Por favor, la cosa no tiene importancia. No volverá a ocurrir, señor. Se lo espero aseguro. Que sea así. Por su bien. Perdón. Perdón, señores. Perdón. Es que soy un perfeccionista en todo. Los fallos o los errores me desquician, no lo soporto. Pero bueno, creo que ya es la hora de entrar en materia. Se han cometido muy pocos crímenes, tanto ficticios como reales, sin que exista por medio una causa. En consecuencia, para el último capítulo de mi libro que trata sobre el asesinato donde el móvil está ausente, me encuentro que existe muy poco material. Es decir, me hace falta documentación. ¿Adivinan ya por qué los he convocado? ¿No? Pues es muy simple. Necesito que ustedes asesinen a 4 personas con las cuales no tengan ninguna vinculación. De este modo podré comprobar, si no existiendo el móvil, el crimen queda impune. ¿Me ha comprendido ahora? ¿Está usted insinuando que los convirtamos en asesinos? No, nada de insinuación. Les pido claramente que cada uno mate a una persona que le sea totalmente desconocida. Conmigo se ha equivocado usted, señor de Roda. No tengo las manos manchadas de sangre y no pienso secundarlo en su propósito. Si este asunto lo hubiera expuesto en su invitación, podría haberse ahorrado mi cena. ¿Cómo se atreve a proponernos un hecho tan monstruoso? Bien, señores. Lamento mi error. Por lo visto, ninguno de ustedes ha manchado jamás sus manos con sangre, ¿no? Son todos unos honorables ciudadanos. Lamento mi error. Por favor, ¿quieren tener la bondad de echar una ojeada a estas carpetas? Por favor. Ahora no podrán negar que cada uno de ustedes ha enviado a una o más personas al cementerio. Lo felicito por su investigación, señor de Rodas. Gracias. Es el primer elogio que recibo por una labor de muchos meses de investigación. ¿Por qué se ha molestado en elegirnos? Usted perfectamente puede cometer 4 crímenes sin móvil alguno y así obtener el material que necesita para su libro. Su pregunta tiene una doble respuesta. Que por una parte padezco una hemiplejia, además de una fuerte insuficiencia cardíaca. Y, en segundo lugar, desde mi punto de vista de escritor, es mucho más rico el material que pueden aportar 4 experiencias distintas. ¿Qué se puede sacar de una sola? ¿Satisfecho, señor Duarte? Sí, señor. Señor Méndez, ¿cuánto cobró por su último asesinato? $15,000. Oh, $15,000. Bueno,
Pues ahora ustedes cobrarán 25 mil dólares cada uno por trabajar para mí. ¿Aceptan? ¿Qué garantía tenemos de cobrar? En el momento que acepten mi oferta, solo tienen que tomar uno de esos sobres que contiene 10 mil dólares. Los 15 mil restantes los tendrán en sus manos una vez que hayan ejecutado su trabajo. ¿Comprendido? Pero antes deben conocer un pequeño requisito. Una vez que hayan planeado libremente su trabajo, deberán comunicarme el lugar, la fecha y la hora en que lo llevarán a cabo. Y una vez terminado, habrán de remitirme a mi nombre, a poste restante, una detallada relación del desarrollo del mismo. ¿Comprendido? Repito. Antes del crimen, una comunicación del cómo, cuándo y dónde va a tener lugar. Y después un relato de su ejecución. Pero antes habrá que elegir al azar las cuatro futuras víctimas.